Hola, muy buenos amigos, bienvenidos. Hoy hice un garage de autos Low Rider, como pueden ver. Aquí tenemos todos los autos Low Rider. Vamos a dar una... Vamos para allá para que vean todos los que tenemos de este lado. Y regresamos para ver este lado. Y ahorita vamos cada uno para ver cómo los tengo más o menos configurados. Iniciando con este, con el Voodoo. Que este es de los autos más baratos que hay en GTA Online. Pero se puede hacer un estilo Low Rider. Y vean cómo queda ya personalizado con todos sus... esta cubierta que se ve muy bien, una chica ahí en la luna. Pues tenemos a este, al Peyote, que ven aquí tiene lo que es el motor afuera, tiene un buen interior, también tiene lo que se coloca en esa parte trasera como una placa y también su figurita. Ahí está, se lo podemos acercar más. Aquí tenemos un no es basquetbolista, creo que es como uno de los Family o de Lamar, un personaje así. Este también es un auto muy bueno, el Albany Primo. No se parece mucho a lo que es un Low Rider, pero trae todas las características de la suspensión hidráulica, al igual que estos dos que ya hicimos. Este también. Y se ve un poquito más deportivo. Y en la vida real, igual este es como uno de los comunes del Low Rider, aunque no se ve tan... con la suspensión tan baja. Aquí tenemos otro auto, otro Low Rider, que este pensé que era el más barato, pero no, este cuesta más que el que vimos primero, el Tornado. Se ve muy clásico, un Low Rider muy clásico. Y ahí está. Vamos a subirnos a este porque no alcanzo a ver lo que traía adentro. No es descapotable, ¿se entiende? Este se ve muy bonito el interior. Hay como que trae una calcomanía. Viene también su placa de San Andreas y su mariachi. Salimos ya. No tienen lo que es una aceleración o un buen motor, pero sí tienen lo que es la suspensión y eso es muy divertido cuando vas manejando con ellos. Aquí tenemos una camioneta. Hay tres tipos de camioneta Low Rider, pero esta es la que me gusta más, lo que es su personalización. Tenemos una pantalla digital, sus bocinas. Atrás trae unos asientos, nada más para dos personas. Hay una que es como una van, que es muy semejante a esta, pero no tanto, es por personalizar. Y así trae un poquito más de asientos, este nada más trae dos. Y atrás trae lo de las bocinas. Apenas se alcanza a ver, nada más que están tintados los vidrios. Ahora pasamos a este. Que este se puede personalizar como un Rider o como de este estilo. Se llama Fasher. Y este tiene dos estilos, uno de Low Rider y como de este estilo. No quise hacer de este estilo porque ya tenía muchos Low Riders. Y ya dije, mejor colocamos aquí las llantas grandes. Y también este sí es rápido. Me gusta cómo se maneja. Parece más como camioneta que auto. Ahí escucho el motor. A ver si podemos verlo de enfrente. Vean, ahí tenemos un basquetbolista, su interior. Volante de cadena. Atrás tenemos Los Santos. Y a ver si salimos. Y bueno, está muy alto. Y también sube cualquier parte, como escaleras, cosas así. Las sube sin problema. Aquí tenemos otro que parece Low Rider, pero trae más su turbo, su motor afuera. El SABRE Turbo. Este no recuerdo si tiene lo que es la suspensión hidráulica, lo más seguro es que sí. Y bueno, ahí tenemos este, pero un poquito más como deportivo. No parece mucho Low Rider, sino más como un deportivo y nada más la cubierta, lo que hace Low Rider. Aquí tenemos al Virgo clásico, que también está muy bueno, muy estilo Low Rider de mafia, como de un líder. Va todo cubierto. Vamos a ver qué tiene por el interior. A ver si me deja cambiar. Ahí ya lo tenemos. Aquí tenemos uno de la NFL. Magnetis, que ese es como de un equipo de fútbol que existe aquí dentro del mundo de GTA Online. Y ahí está, ya lo tenemos. Aquí tenemos uno que se ve más Low Rider para andar en las calles. Trae lo que la placa un poquito más como más inclinada, si se dan cuenta. Un poquito más inclinada. Y el interior igual trae como de pie de cocodrilo que se puede colocar. Y también como uno de los Families. También la palanca como de nada más media arma. Bueno, por el último También es descapotable, que este lo dejé pintado como un estilo de los Family. El Buchaner. Ahí trae lo que es la cubierta. Es muy bonita la cubierta. Aquí sí lo subimos. Lo pintamos igual de verde. Trae su mariachi verde. Atrás trae lo de San Andreas. Y como les digo, todos traen lo que es la suspensión. Vamos a intentar sacar, por ejemplo, este. Ahora vamos a ver lo que es la suspensión, que en todos es similar. O mejor, vamos a sacar este, que este no me gusta porque trae su motor ahí. Este que se va a alcanzar a ver como también va como muy relajado el personaje. Va con su mano hacia afuera. Allá cierra la puerta, muy similar lo que es la suspensión hidráulica en todos. Aquí vamos a esperar a ver si pone lo que es su mano. No quiere colocar su mano. Pero vamos a ir conduciendo despacito para ver si va relajado. A ver si hace esa animación. No, en este no lo quiere hacer. Pero a veces va colocando su mano. Ahí activa lo que es la suspensión. Mira, podemos ir avanzando y ir dando saltos. Ahí da lo que es los saltos. Lo bajamos total y saltamos. Un chucuno aquí por detrás. Cambiar más la vista. Ahí lo tenemos mejor lo que es la vista. Ahí lo llevamos en alto. Y vamos a intentar. Vean, ahí va saltando. Muy bueno. O también si queremos parado. Y ya más, ahora sí. Saltamos nada más de un lado. La suspensión. Bueno, es que les pasa a las personas que me andan chocando. Y hay que darle como cuando baja justo las llantas, mantener lo que es el salto para que cada vez salte más. Y también hacia atrás. Y ahora ya le damos el salto. Entendemos lo que es el salto. Estos autos son muy divertidos andar así. Ahora sí que andar dando saltos o cualquier cosa. También los movimientos del lado. Por ejemplo, lo podemos llevar de este lado o de este lado. E ir así nada más. Vean lo que no es de un lado. Lo demás, una parte trae la suspensión bien y la otra la trae muy baja. Y ahí se va como de lado. Sin darle yo una dirección se va yendo de lado. Me queda muy divertido. Si ya queremos regresar, pues ya. Otra la suspensión normal. Ahí lo tenemos baja. Vamos a regresarnos. Trae lo que son sus rines de oro. También vamos a ver en la parte de primera persona como se va moviendo ahí lo que es la figurita. Su cabecita se va moviendo. Este trae como piel de cocodrilo. Y dentro de ese garage tenemos lo que son la mayoría de los autos low riders y camionetas. Faltaron dos o tres entre autos y camionetas, pero son muy similares todos. Y la suspensión igual es muy similar. Este es mi garage de Lord Riders y espero les haya gustado y nos vemos.